de Dios. En esta ocasión vamos a explicar el ley de vida, mente en paz segundo. Es el segundo kata que desarrolló el maestro Jinshin Funakoshi para colocar la mente en paz y preparar a los karatecas para los siguientes kata avanzados. Como venía explicando en el primer leyán, nos vamos a colocar nuestro pulse del kata y vamos a recoger con la pierna con la que comienza el kata. En este caso comienza con la pierna izquierda, porque vamos a salir con pulso de hacia allá. Entonces el saludo lo vamos a recoger con la pierna izquierda, hacemos la reverencia, decimos el nombre del kata, Deyanida, y nos colocamos Ninyodori. Luego vamos a salir en Kokutsu Daichi hacia allá y las manos van a salir rápidamente desde aquí, desde esta guardia, aquí de guardia, hasta Aiwangu Tenko Yodama Yute. Entonces vamos aquí, defendemos para este lado, luego la mano que está en la cabeza de Yodama Yute hace el gancho y luego con la otra Tetsui y jalamos en el límite para que el pecho quede de frente y repetimos la secuencia hacia el otro lado. Entonces cambiamos con su H hacia allá y defendemos gancho y Tetsui y jalamos bien el límite. Una vez ahí, recorremos la pierna de atrás hasta la mitad y quedamos en reno Midachi, posición en L, y hacemos esta guardia acá, pateamos hacia atrás y caemos en chuto, hacemos chutón y hacemos chutón nuevamente. En el tercer chuto, cambiamos a Teo Saiyuke y cargamos la mano de atrás abierta para entrar Yonkou no Kite hacia la boca del estómago, haciendo el primer Kiai de este campo. Giramos y hacemos chuto hacia atrás por la izquierda y luego el segundo de Ona. Y repetimos la secuencia, chuto y el segundo diagonal, el primero hacia allá y el segundo diagonal. Luego, con la mano que está en la barriga, vamos a hacer Ushuke en Yaku, inverso a la pierna que está adelante. Pateamos, caemos adelante y con la mano que está atrás recogida, hacemos Yaku Suki. Luego, con esa misma mano, vamos a hacer Ushuke. Pero la peculiaridad de esta técnica, cuando la hacemos en Yaku, es que cuando hacemos el Ushuke con mucha fuerza, el pie tiende a recogerse porque metemos la cadera. Entonces, defendemos, pateamos, caemos adelante y con la mano que está atrás, Yaku Suki. Luego vamos a defender con ambas manos, modo de Uke, en Sekutsu Daichi. Luego giramos hacia atrás por la izquierda y defendemos bien para ello. Primero derecho hacia allá y la segunda técnica, Kanki diagonal y defendemos arriba. Luego repetimos la secuencia hacia el otro lado, giramos para ello, Kanki diagonal y Yodama Uke. Finalizamos con el segundo Kiai del Kata. Ese es todo. Dos.